La tenía Chara, no sé de dónde la saca, la verdad. Chara es que tiene el poder de la magia negra, por eso. Chara usa hacks. Ya. Vale, ahí estoy. Ok. Ahí está. Chara usa hacks. Muy bien, ahora la misión es la misma que dije antes. Sé dónde está mi casa. Para... Los dioses hicieron bien, cortaron todo el pasto este. ¿Por qué? ¿Qué hiciste con el pasto? No, que el pasto hacía que se generara un montón de monstruos, señorita. Oh, o sea que por eso era que se generaba tantos monstruos. ¿Are you sure? No, pero ahí es donde se ocultaban más. Bueno, entonces yo estoy fregada porque yo literalmente vivo en un bosque. Yo también, señorita, estoy en una cueva. A ver, ¿quieres ver dónde yo vivo? No, gracias. Bueno, supongo que no tienes mucho dónde escoger, ¿no? Considerando que básicamente la tengo, es una cuevita donde básicamente me tuve que ocultar por vivir, pues no puedo ir demasiado. Muy bien, pero tú y yo tenemos una misión. Bueno, tú ya tienes tu misión hecha. La mía es encontrar un lugar realmente donde vivir. Porque esto era temporal. Yo pues ya tengo casita y todo. Yo no uso hacks, yo uso la habilidad Speedrunner. Sí, Chara, claro. Dile eso al juez. ¿Quieres que... necesitas... ¿No te molesta tener un roomie? Yo limpio y cocino. ¿Chara es de qué clan? Fuego también, ¿no? Sí, también del fuego. Rayos, pero es que ustedes salieron premiados. O sea, ustedes conocen gente de su clan, yo no. O sea, yo literalmente quedé sola en esto. El tierra existe. Qué cruel. Dile eso a mis recursos. El this to my resource. A ver, usted tiene casa, ¿no? Sí. ¿No le molesta tener? ¿Dónde? No sé. ¿No le molestaría así que si le encuentro tener un roomie? Dudo que puedas quedarte a vivir aquí, pero sí te la puedes pasar la mayor parte del tiempo. O sea, a te ver. Permito quedarte en mi casa un rato. O sea. Okay. Puedo dejarme ahí y prepararme y luego hacer una casa de otra casa por ahí. Exacto. Así que firme aquí, aquí, aquí y aquí. Bueno, cuando nos encontremos ahí, vale. Sí. Deja porque que sí. Encuentre mi casa primero y después me encuentro. Vale. Eso sí, reducieron los monstruos. Reducieron, sí. De hecho, no he visto a ninguno por ahora. Bueno, es que me imagino nunca, que también. Nunca pongas pack de texturas para los monstruos sin estar acostumbrado antes. Pero es que tiene sentido, señorita. ¿No vio cuando inició que todo está ultra lleno horriblemente? Sí, sí. Aunque bueno, antes todo estaba ultra lleno de monstruos. O sea, yo no sé de dónde salían tantos. Yo creo que había manadas de creepers. Había manadas de creepers, de zombies. Y había como 5 esqueletos con arcos encantados. Mm-hmm. A mí los esqueletos no me molestan tanto, si supieras. Son mi víctima principal. No, los esqueletos a mí no. El problema es que como había varios, pues por eso era el problema para mí. Sí, Spiron, como lo he hecho. Ay, Dios. O sea, verdaderamente los esqueletos no son el principal de mis problemas. Mis problemas son los creepers. ¿Creeper? Oh, man. Los creepers. No, pero la referencia no la va a pillar porque eso era una canción. Esa era la época que todo internet hacía canciones de Minecraft. Somebody in the mind.
Tengo que agradecer al Señor del Aire y eso por darme protección de hierro. Gocha. No, antes de hacer eso, voy a cubrir eso. Ok, creo que me fui un poquito de largo. ¿Por qué mi casa es tan difícil de encontrar? Sí, porque ni te acuerdas del punto exacto donde lo hiciste, entonces ya ese es el problema principal. Ok, okay, creo que ya voy reconociendo el sitio. No, Pernacius, no des un paso adelante. Ignacio, estás en peligro. Yo estoy mimiendo ahorita. Es mimir time. Cuidado, Fernacius. Bueno, no va a servir porque nadie va de mimir. Vamos a ver por aquí. Levitativo. ¿No? Ok. Tanto, una vez más. Tanto comer para bien hacer. Lejos. Ok, por aquí me estoy alejando más. Tiene que ser en esta dirección. ¿Qué es esto? Ay, Dios mío, mátenme, por favor. No, no puedo, señorita. Iría a la cárcel por eso. You are the only one with the rights to kill me. Okay. No, realmente. Gracias, tú solo sigue caminando tras mío. No, ya sigo en mi... Yo no estoy hablando contigo, estoy hablando con mi perro. ¿Con tu qué? Con mi perro Fernacius. Ah, ¿tienes que tener mascota? Sí, míralo, ahí está mi perrito. Señorita... Tengo un montón de perros, pero... No puedo ver, no existe cámara. No, tengo un perrito llamado Fernacius. Junto con el montón, el ejército perruno que tengo ahí. Cigarro al concha. Por eso. Me refiero a que no puedo ver la cámara, me refiero. Yo sé, pero te estoy contando de mis perros. Ah, bueno, eso sí, es verdad. Entiendo. Mi perrito Fernacius, mi defensor personal, viene conmigo. Aunque es principalmente porque lo dejé varado. Y ya encontré. Me da gracia al inicio, yo no encuentro carbón, no hay carbón, necesito una pizca de carbón y ahorita estoy lleno de carbón. Y ese creeper, ¿por qué explotó? Porque los creepers explotan. Claro, pero no estaba ni cerca mío, le explotó un esqueleto. Ah, seguramente el esqueleto le atacó. Claro, pero ellos no explotan, incluso si el esqueleto le dispara. Sí lo hacen. Nunca lo han hecho. ¿Cómo crees que tengo tantos discos? Encontré la perfección y está bajo un montón de cosas. Ok, I can find my house. ¿Qué coño? ¿Dónde está? ¿Era problem? It's a big problem, but I have no problem with that. Okay. One day, I can find my house. Buenas, señorita Lemín, ¿cómo se encuentra? Excelentes. Mejor si encontrara mi casa. Pero por ahora no se va a poder. Te extraño mi casa. Ahora viene el estudio que pone una imagen de mi casa de
debe ser hacia esa dirección. Cuántas cosas no se pican, estos de los elementos están jugándonos una mala pasada. Los elementos están rebeldes, señorita. ¿Por qué? Están haciendo que no pueda picar hierro bien. Créeme, esto va súper mal. Bien. Y eso que no hay casi gente. No, ya ves. Te lo puedo entender los primeros días, porque los primeros días estaba ultra... Se conectaba a todo el mundo. Se conectó todo el mundo de los peles. Saludos, Alexa, te dicen. Alexa, hola. Seguro que si responde Alexa me da algo. And it is in my home. Okay. Cenita, me voy. Checo aquí. Me voy, chao. Estamos. La Alexa de mi cuarto. Me acaba de simplemente contestar con el pinche código binario. No es joda. Esto no es chiste, no es eso. Realmente lo hizo. ¿Cómo? Y yo tengo una de esas también de bichas de Alexa aquí también en el cuarto. ¿Qué tecnología? Para tener una cueva por casa. Ya. Me acaba de decir 100 y dije, ¿qué demonios le pasa? Dije, te estaba diciendo hola en binario. Porque sí. Estoy segura que por donde voy yendo no es mi casa. Tu casa no existe. Tu casa se la chupó un fanboy de voucher, pero que llama voucher de manera muy fea. Rayos. Vamos a hacer un lore tan extraño de Steve que Minecraft nos va a banear por solamente contarlo. Me estoy rindiendo con eso de encontrar mi casa. Siento como si nunca la fuera a encontrar. It's a stressing. ¿Y qué tierra llévame ya? No te he llevado porque básicamente no sé, eres de la tierra. De tu madre, zombie asqueroso, me diste un susto de verdad. Zombie asqueroso, hijo de tu madre, más nacido, no puede ser. Porque tienes que aparecer en medio de la nada, te quiero cortar todo y te voy a destrozar y nunca vas a volver a asistir. ¡Por Dios, muérete! I fell. Sí, por lo menos ya está amaneciendo, creo. Me arreglaron eso de que el horario fuera tan malo. I don't know. Porque el horario estaba rotísimo. Ni que lo digas. No. Cónchale, señorita. Es que hasta los dioses estaban muriendo. Eso no es chiste ni nada, eso es verdad. Esto era el apocalipsis. Eran los inicios de los tiempos, todo era caos. Exacto, ¿qué esperabas?
Literalmente he hecho una colección de zombies ahí donde no pueden escapar. No, pero si arreglaron el horario. No sé, el único que vi que vi en todo el server que tenía reloj es Yesu. Ahorita que el reloj parado. El cubito del viento era el único que tenía reloj que yo había visto. Claro, porque el cubito del viento tenía mucha redstone. Mucha redstone, mucho oro, mucho hierro. Muy OP en general. Muy OP. No, el que está más OP es Chara. El Chara de Fuego es era el que está más cargado. El cubito también. Todos sabemos que el cubito está muy OP. No, es que el cubito creo que está viviendo junto. Creo que el cubito y el cubito del viento y la Chara de Fuego están... No pueden vivir juntos. Están viviendo juntos, si pueden. They can't. It's against the rules. Así, ¿no pueden vivir dos planes diferentes? Sí. They can't. Tiene sentido. Sí, la verdad es que sí. Pero sí se pueden hacer alianzas. Eso te iba a preguntar, ¿se pueden hacer alianzas? Of course. Y así podemos hacer el dúo dinámico. El dúo de la tierra y el fuego. Yep, desastre en general. La casa existe en nuestros corazones. La casa es el One Piece. ¡Sí! ¡Eso, pero! Y yo que estaba emocionada por enseñarla. Lo peor es que la hice. ¿Qué es cerca del spawn point. Para no perderme. ¿Y qué fue lo primero que hice? Salir del spawn point y perderme. Sí. Pero la creaste que en el... En la zona... Cerca del spawn point. ¿Pero qué? ¿Dentro del, de la... Del, de la zona del... tierra. Ah, con razón. ¿Dónde? Ahí está el dilema. Ese es el dilema que nadie sabrá cómo resolver. A ver... No, sigue estando de noche. No me digas. Pues sí te digo. You know I love you, right? You're my best friend and I love that stuff, but sometimes I want to punch you. Señorita. But I still love you. Señorita, porque si tuviera una moneda por cada vez que me ha dicho eso, de que me quiere golpear por alguna razón de esta, básicamente... Seríamos los dos millonarios. Oye, ya encontré mi casa. Bueno, no, bueno, señores, ya sabemos la verdad. El One Piece es el One Piece. El One Piece sigue siendo no el mayor. Existe. El One Piece no existe y el misterio de la lo que sí existe es la casa de la Lemon. Exacto, mírenla, aquí está mi casita. Y mi ejército de perros también. Eres tanto maestra de tierra y ama de los lobos y de los perros. Sí. Exactamente. Hermoso, ¿no? Bueno, la verdad es que no sé qué señal podría poner. No sé, una luz, o sea, un pararrayos, una cosa así. Como señal es la única cosa que podría hacer. ¿El One Piece es el tesoro de la amistad? Pues si es así, créeme, muchos se van a decepcionar y van a salir muchos brownies de closet. Ya. Buah, la dificultad se redujo demasiado. No me digas. No he visto ni un sol, o sea, los pocos que he visto no atacan ni nada, sino que están ahí como que me da ansiedad de acercarme. No, los que yo he visto, no, básicamente los que he visto yo son... Nos acercamos, pero como tontos, así. Los zombies son retrasados
y he visto un creeper y un solo esqueleto. Se puede decir de que hicieron lo correcto. Porque sabía. Listo. Salmón. Muy bien, siga mi misión, recargarme. No sé cómo hicieron esto, pero... XD. Menos mal que miré. Repito, menos mal que miré, porque me hubiera partido a la madre. Bebí. Fuera de rol, señorita. No sé por qué, pero me pegué un vicio gigante a cortos de los unitons ahorita. ¿Y eso? No sé, estaba ahí aburrido, entonces me dije, no, me voy a ver los cortos de los unitons. Lo vi de pequeño y bueno, un poco para la... Why not? Y no me arrepiento porque básicamente los Looney Tunes son grandiosos. La verdad está buena esa, Hurtas. Lo que pasa es que no lo pensé. Y baby. Hola, me unen un 2x3. Así se piensan Vultures. ¿Y sabes qué es lo gracioso, señorita? A pesar de que Piolín es el maestro de los buenos días de las tías, Piolín es uno de los Looney Tunes menos usados. Para que te des una idea, Silvestre es el cuarto más usado de todos los Looney Tunes. Lo que pasa es que Piolín, según las tías, se ve bonito. Y Silvestre se quiere comer a Piolín. No es apto para niños, entonces. Con eso resumimos que Piolín no es apto para niños. O sea, que Silvestre no es apto para niños. Ya, pero aún así Silvestre... Me pregunto, ¿para qué sirve el libro Tumblestone Soulbound? Tengo esa curiosidad. Algún día lo descubriremos. Bueno, ¿por qué nivel vas tú, por cierto? ¿Nivel cuál? ¿Nivel qué? De experiencia, 15. De experiencia, 15. ¿Porque te has muerto o porque no has matado caso? Porque me he muerto. Señorita, soy el que 29. Lleva... Soy el que lleva el récord de muertes. Por lo menos del primer episodio es el que lleva el episodio más muertes. Ultra nice. Sí. Pero es que... Luego me fui bien enterando y dije que los dioses lo vieron. Por eso te digo, la dificultad estaba jodidísima. Que te lo digo, no es mentira, los dioses estaban muriendo. I know. Eso era deshaciendo de los suyos. No, amigo, no explotes. Sabes que no te conviene. Tienes mucho más en la vida que matar a un animal. Bueno, menos mal que no estás, Javi, porque si decía lo de el que no debe ser nombrado, te juro que él lo tiraba por un puente. Mira lo tanto que odiamos a esa cosa que menciona Javi a cada rato, que ya le puse el nombre de innombrable. Y voy a ver el chat de tu chat, solamente para ver si alguien lo dijo, para darle un castigo de 30 segundos. Vaya, mis niños, trabajen. Aquí no se come gratis. Ya. Hasta en nueva serie, nuevos esclavos. Les pago para eso.
No sé por qué, pero te juro que escuché porque si un creeper acercándose a mí. Ya estoy tan traumado con esto que escuchar simplemente un minus ya salgo corriendo. Todo traumas. No, no, eso se llama estar jugando mucho tiempo a Minecraft. Al día de hoy sigue con traumas. Nunca me recuperé. La cosa de cazar con perros es que te dejan la experiencia tirada por ahí. Y tú como que, ¿dónde? ¿Dónde? Da igual, porque básicamente estoy en un punto donde básicamente lo único que estoy haciendo es puro recurso, señorita. De hecho, yo creo que puedo empezar a hacer un monopolio de carbón. Así le digo todo. Loco, pero me estoy llenando de hierro. Uf, casi caigo en un hueco. No, en serio, casi me da un paro, casi me caí en un hueco gigante. Rayos. Sobrevive hasta que puedas llegar aquí. No, sobrevive, como que no me caí por suerte, ¿sabes? Porque el hueco tenía unos bichos para sobrevivir, porque si no, guau. Dios, su muerto se va a tirar por ahí, ¿sabes? No soy un Looney Tunes para sobrevivir a una caída, ¿sabes? Vamos. Si estuviéramos en creativo, te diría así. Que no quieres perder los 15 de experiencia. Ahorita, por fin puedo avanzar. No tengo que estar preocupándome a cada 5 segundos que vengan una horda de zombies y de mini zombies. Y creo que tu principal molestia son los mini zombies. ¡Los dos! Porque los que me tocaban era la colección de los todos encantados. Con pantalón. ¿Qué? Es decir, que tenían pantalones, tenían una espada. Y además tenían un esqueleto que justamente era el arquero más capaz del mundo. Creo que a ustedes les ha tocado feo. No, ¿en serio? A mí me tocaba normal. Nada que no pueda controlar. ¿Te he dicho alguna vez que tienes una suerte asquerosa? Suerte de limón, creo. Puedes compartir el directo y eso. Señorita, pero es que yo no miento eso, el primer capítulo. Ya lo voy a subir. No, el mío. El tuyo yo no lo he visto, señorita. ¡Ahorita! Señorita, el suyo no lo estoy viendo. Que si lo puedes compartir. Ah, ya te hice el favor de retuitearlo por Twitter. Lo raro es que ya no haya... Ok. Lo raro es que ya no me ha salido el aviso de que de Jam diciendo vayan a ver el directo. Estoy perdido ahora. Bueno, ya me corré el camino. No, amigo, tú no vas a explotar. Iba a hacer un chiste sobre eso, pero básicamente te van a banear. No, gracias, no tengo ganas de ser baneada por ahora. Ya. Yeah. Así que dejaré a los musulmanes por atrás un momento. Uy, joder. Yo, un hijo de su madre, lo sé, eso me lo dicen cada partida. Son of your beautiful mom. Y lo digo así porque me agrada tu mamá. Pero solo por eso. Bien, tengo un montón de gravilla, seguramente cuando
Cuando tenga ganas ahí haré... La picaré toda para hacerme... Un encendedor. Así ya tener poder de fuego. Al 100%. Vale, necesito madera. Yo necesito más discos, quiero la colección completa. I want my collection discos. No. Oh, no, no. Peach. Todos mis perros están aquí. Excelente, ninguno murió. No hay más. Ya compartí el stream y se va. Hermoso. Sí, language for me. Yeah. Pero dime tú, si alguien quisiera matar a tus perros, ¿no harías lo mismo? También es verdad. Vale, buenas noticias, está amaneciendo. Me agradan esas noticias. Buscar madera porque me queda. Ahora necesito ser leñador, conchale. En serio, no, te juro, no sé por qué no podía decir leñador. Muere, por Dios. Están muriendo los mini zombies. Pues espera, no me quemes. Y usted feliz. Mueran, desgraciados. Pero no me quemes, conchale. Este mini zombie no se está muriendo, ¿no? Han desarrollado... No, ya se quemó, ya se quemó. Ya sé que está quemando. Pero... Ok, uff. No, porque si me dicen que un mini zombie no se quema, ya sería para empezar a correr. Se apagó el desgraciado. Ven para acá y quémate. Ten valor.
técnicamente los zombies de Minecraft son los más... Si hubiera uno para que le hice zombies y fueran los zombies de Minecraft, básicamente sería la invasión zombie más sería la invasión zombie más rápida de la historia. Imaginas, porque básicamente diciendo, ok, lo único que necesitamos es sobrevivir hasta el día y abrir todos los techos. Ya está, fácil. Yo tengo, pero es una fábrica de lana. Qué lanudo. Qué sitio más malo, por cierto. Y que lo digas. Vale, por fin. Listo, tengo el poder del hierro, porque ya tengo un pico de hierro. Mira que se crafteó esto. Sí. Me faltaría. Lo que me faltaría sería conseguir papa. No te falta tener papa y así tener el poder papúo. Es una cosa del director. Eso sonó tan mal. Ya. Yeah. Ya ves que sí se escuchó mal. Me acabo de dar cuenta. Bueno, te diste cuenta y eso es lo que importa. Sí. No sé para qué te vaya tan corriendo el Minecraft. Le pusiste más rana a tu juego. Me da risa cómo está lagueado esto. No, pero en el directo se ve el juego bien fluido. ¿Sí? Sí. Se veía fluido. No sé si es que tu internet está funcionando bien o cómo. Bueno, tal vez. A ver, el juego nos corre bien. El problema es el server que va lagueado, ¿sabes? Una cosa no quita la otra. Exacto. Ok, ahora toca la verdadera aventura, es decir. Me acuerdo que había dejado un lugar donde ahí iba a ser mi casa. Estaba después del bosque. Pero voy a buscar, solamente voy a ir ahí para buscar las cosas que había dejado el primer día. Y luego decidir dónde hacer mi pinche casa, porque si no voy a estar muriéndome cada rato. Si quieres te puedo acompañar en tu journey. Tampoco. Es que va a ser una journey muy corta, ¿sabes? Pero... Sí, pero igual. La journey será para buscar una casa. Lo que sí, señorita, como le dijimos. Como somos un clan entre nosotros dos, voy a hacer una sala de reunión especial para nosotros dos. Ahí tendremos okay. Que... Ok. Ahora cosa que... ¿De verdad te gustó el nuevo overlay que hice? El overlay me gusta, la verdad. Tú dices. A mí me gusta. Pescarme estresa. Vaya. Tan rápido ya no le gusta. Stressing. Bien, tengo un pollo. No puedo comerme el pollo porque si lo como crudo no va a servir. Entonces tengo vallas. Eso es lo que tengo, vallas. Bueno, plantaré eso alrededor de la casa para del protección. De tener protección de estos tantos. No tengo ni idea de dónde me acabo de meter. Pero lo que sí sé es que... Lo que sí es que acabo de encontrar un hueco que menos mal que no seguí caminando porque si no... Cagado.
Por favor, que no me caiga un rayo en este momento, porque si no voy a pegarme un susto bien grande. Si me refiero a si me cae un rayo directo a mí. Ok, como si ya no fuera difícil de por sí pescar, ahora llega y me llueve. Ya no puedo diferenciar entre cuál es cuál. Tres noises. Ok, no. Menos mal. Tengo dominado un poco más las técnicas del Minecraft aquí en computadora. ¿Y eso? Porque me hubiera caído de una forma tan ridícula. Si no era porque ya sé. Lo más básico de todo jugador de computadora. Saltar, correr, saltar y agacharse en el salto. ¿Llover? BL con la lluvia contra trueno. Esta lluvia, sí, señorita, considerando el lugar donde estamos viviendo antes, esta lluvia es más soportable. Iba a ser el chiste rancio del creeper. Hablando de creeper, adivina que me está atacando. Wow. Y está cerquita de mi casa, preocupantemente cerca. He encontrado en mi antigua casa. Bueno, bien. El intento de casa mío. Vale. Sí, no voy a sacar las cosas de ahí porque qué pasa. Encontré. Acabo de descubrir que puedo ver el mapa más grande. Me pusieron un cartel, señorita. Encontré tu casa sin querer mientras floraba. ¿Qué? Y pusieron un cartel en mi antigua en mi casa aquí diciendo: encontré tu casa mientras exploraba. Hey, I need to make a few thousand. Ok. Voy a pedir. Ahora solamente me queda una cosa. Creo que voy a dejar esta casa aquí, solamente voy a tener que ir moviendo todas las cosas. No, qué paja. Lo que sí es que me voy a llevar la madera. Qué lindo dejar a mis perros afuera con la lluvia. ¿Te vas a agarrar la espada? ¿Mm? No, mi personaje que tarda como... que el server... aún así... el server va laggeado y entonces tarda como 5 años para simplemente agarrar una pinche espada, o sea, no pele. Berro, una cosa es lag y otra cosa es lo que tienes tú ahí. Eso no es normal, bro. Además es... le voy a pedir a los dioses que destruyan esta casa. ¿Y eso? Porque no voy a vivir aquí, señorita. Me puse muy alejado y voy a vivir en la zona del clan de fuego, ¿sabes? Vale. Me sale mejor y ahí y estoy más cerca de recoger las cosas. Ok. Se nota la diferencia cuando ahorita que tengo el verdadera protección. Por Dios.
Ahora sí, hasta la armadera, yupi. Dale, lo que es. Tengo un hacha. No, tengo un hacha aquí y ya estoy media hora intentando cortar toda la madera y todo. Necesito 64 de madera normal. 5 cortar. Ya no tengo. Solo tengo madera cortada. Sin transformar en tabla, pues. Por eso, no tengo nada. Yo no tengo eso. Por eso estoy buscando. Me costó mucho hacer el overlay. ¿Cuánto para uno? ¿Mm? Nada, mentira. I can sell you. Todavía estoy. Acabo de renovar el mío. Déjame un tiempo más con él. Lo acabo de hacer más fácil por si a las moscas vuelvo a hacer un directo para la Switch. Está muerta. Creo que eso está bien. Lo voy a dejar como templo destruido. Corre, corre, que me cago en toda la colección de monstruos. Su muerto se enfrentará a eso. ¡La madre! ¡Corre, corre, 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 corre! Que te voy a tocar un creeper mamadísimo. ¡Corre, corre, corre! I need that fucking disc language. ¿Qué pasa, señorita? ¡Dispara, amigo! ¡Dispara! No quiero. Este del bicho está. No quiero. Y eres un creeper cargado. Entonces dispara. No sé si. ¡Te reto! No quiero. Así está el creeper. Follow me, entonces. Se lo estoy diciendo al arquero este de. ¡Tapa la piedra! ¿Quieres explotarme? ¿Quieres explotarme el jardín? Entonces sígueme. Acabo de encontrar un spawn de estos de arañas y eso no me gusta. Tápala, 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 tápala. Amigo, te doy solo una oportunidad. Me sigues y te dejo que me dispares una vez. No, los mobs no te quieren cooperar. Coopera. Aquí, no puede fallar el tío, solo falta un golpe. Aquí. Dios bendiga el que se meta en esa zona que acabo de tapar, señorita. No, tú no vas a explotar. Tú vas a morir como un disco. La magia caballero, la lemon enojada. Estoy arriesgando el pellejo para que tú hagas un pinche disco. Yo tengo un... Buenas noticias, señor. A la Huac Park. Cuidado, men. Señorita, no,
¿Quiere que vaya allá y le doy un disco que tengo? No. Estoy haciendo una colección de discos. Por eso le doy el disco. I don't care. Bueno. I like to do my own. Bueno, te lo estaba regalando, pero bueno, ya que no quieres, pero te estoy. This fan of fucking this. It's so difficult. Te estaba dando un regalo. Arquero. Te estaba dando un regalo, tú me lo tratas así. Qué mala persona, Lemon. Una... No es a ti. Ya sé, pero igualmente es me un dice. Un pedazo de arquero. Ya sé, pero igualmente. Por cierto, ¿de qué color es el disco? Es. ¿Rojo? Ya yo tengo ese. Se llama Blocks. Sí. Ah, entonces, ok. Tengo vale. El rojo y el azul. Vale, tengo que llegar a mi casa. Bueno, mi casa temporal y ahí... ¿Dónde hay un arquero? Encontré una colección de creepers, arqueros y todo eso, pero el problema es que son... Acaba de caer un rayo y básicamente se volvieron en creepers mamadísimos. Y yo no estoy loco para volver allá. Yo me acabo de caer por un huequito. Vale. No, acabo de encontrar un Steve de segunda mano, así que ni loco lo veo. ¿Un qué? Un Steve. Steve de segunda mano, eso es racista. Me refiero a que no es el que está acá, no es el esposo, ¿tú sabes qué? Básicamente el que no está casado con Bowser. Ah, ok. Bueno, Steve ha tenido ciertos problemas mudándose. Ya. Pero aún así se mantienen juntos. Pero aún así se mantienen juntos por su hijo. Sí, o sea, no se ha podido mudar aquí también porque, bueno, las mudanzas están caras. Ya. Pero cuando lo encuentre, se mudará contigo. O sea, sigue tratando de mover sus cosas. Pero cuando... Es que se rehúsa a dejar toda su colección de vouchers. Entonces, ¿estás esperando que tengas un buen momento para que pueda mudarse? Sí, está esperando a que tengamos economía para poder mudarse. Ya sabes que él es mi roommate. Ya. Te tengo cariño. Es tu roommate y además... Tú eres la madrina. Exacto. Vamos bien en esos puntos, ¿no? Uh-huh. Yes. Me jodes que no tengo nada del pollo. Tengo las plumas, pero no qué tengo... Qué lindo sacarse mi momento language. Ya. Yeah. Tu auto momento language. Que por cierto, se me había olvidado el language. Y me duele la garganta. Si te duele la garganta no hubieras hecho el directo, señorita, para descansar. ¿No viste el grito que pegué? Sí, por eso. Todo por culpa de ese pedazo de arquero que no sirve para nada. ¿Tú crees que los arqueros te servirían para algo? Claro, para hacer discos. ¿Pero crees que te darían caso? No. Pero, o sea, tarda demasiado en disparar. Señorita. Aprovechando lo que... Si hubiera disparado más rápido, le hubiera dado al creeper y lo hubiéramos matado. Ahora, él se murió por tonto. Y yo me morí por mala suerte. Lechón del día, no confía en los arqueros. O sea, ¿por qué se tomaría tanto tiempo para disparar una flecha?
Porque te detesta. Te quería ver sufrir, ese arquero. Yeah, usualmente esos bichos disparan así como si, no sé, como si fueran ametralladoras, una cosa así. Hecho pan. Esto era comer pan. Y no me va a recuperar una versia porque básicamente... Tanta bicha, tanto jardín aquí para crear, para hacerme un jardín y al final el pan no me cura ni una versia. ¿Qué esperas? Pan es lujo, no calidad. Tú sé. Es muy tonto de tu parte pensar que pan era calidad y no lujo. El pan se puede hacer de... Pero no insultes al pan, señorita. No le insulto. Espero. Porque si insultas al pan, ahí no, eso sí es algo que yo no te perdonaré. Ahí es que el croissant es pan. Muy bien, voy a empezar mi misión. Considerando la gran cantidad de hierro que tengo, voy a dar inicio a una misión muy importante para mí. La operación Muda. Ok, ¿y que tienes un ejército de hierro o algo? Tengo en total, considerando el otro hierro que se está haciendo, déjame revisar. Con esto... Ya les aburro a la gente. Con 41% de hierro voy a... conseguir hacer un hogar. ¿Por qué? Can I go to whose place? Uy, algo salió. No, algo salió. Me encanta que salió un clip que sale mal. Pero sí, con este total de hierro voy a hacer una casa. Well, do it. El problema es dónde la voy a hacer. In your house. ¿En mi qué? En mi zona. Sí, la tendría que hacer en el spawn, cerca del spawn de la zona de fuego. Lago de piedra. Considerando que es una zona de fuego, lago de piedra. Do it. A ver, se ve piedra. Lo que sí, voy a ir picando un poquito de piedra para tener más por si las moscas. Lo que sí que la operación mudarse va a tener mucha paciencia. La has muerto, el rayo. ¿Sabes qué sería casualidad, señorita? Que hubiera caído un rayo aquí y un rayo en la vida real. ¿Por qué? ¿Está lloviendo allá? No, pero... Tú sabes dónde estoy y eso es posible que haya pasado sin problema. Lo que sí es que... Pues sí. Pues lo curioso... Es curioso, pero... No ha llovido últimamente, ¿verdad? Últimamente no ha llovido, eso es raro. Aquí el clima estaba muy loco. Últimamente ha llovido bastante. Sí, y aquí no suele llover, es más un clima seco. Bueno, considerando el lugar, no me sorprende mucho, la verdad. A lo mucho se puede poner con neblina y eso. Una pregunta de aquí, esto es fuera de rol. También como... ¿No hay un botón barra spawn como había en... ¿Cómo era en Karmaland? I don't think so. Me gustaría... Because this is not Karmaland. No, pero me refiero, hay, al menos en varias bichas de Minecraft hay un botón para hacer el barra spawn.
A cortar césped. I was too close, demolición. ¡La han muerto! ¡Que hay una colección de esqueletos y todo mamadísimo! Con gusto conocerte. No, escapé a tiempo. Te recordaré. Encontré a Bowser. Se fue. I probably go to visit you. In any moment. No, ya escapé por suerte. Bueno, me toca descubrir un poco de la zona de fuego. Muy bien, ahora me queda lo más importante. Encontrar una zona para vivir en la Tierra de Fuego. La zona perfecta. Hola, primo de Steve. Ok, señorita, oficialmente doy inicio a la operación. Casa de piedra. Ok. Espera un segundo, tengo que matar a unos inquilinos malvados. Les estoy pegando y ni siquiera sale la emisión del golpe, señorita. Básicamente esto se ha convertido en una aventura de yoyos. Qué desgracia la mía. Pero pueden morirse ya, por Dios, está más pesado estos zombies que la Bercia. Para morirse estos condenados. Muérete, cónchale. Y ahora para que se muriera un solo zombie, no pele. Ok, ya está, por fin. Aquí ya ando matando de a dos. Es una muerte dos por uno, ¿sabes? No, no mires al primer Steve a los ojos. Ok, creo que ya... Yo sé que se aman, pero tampoco es frente mío, señores zombies. ¿Qué estás viviendo? No quiero ni saber la escena que estás viviendo. Ya, es que ahora vas a venir a por venganza porque te maté a tu pareja. Ah, y con sus restos, ¿no? Como, mira lo que causaste, vas a pagar por eso, están así. Déjame te ayudo a acompañarlo. ¿Por qué se me movió el escudo para aquí? Ok, oficialmente ya tengo la primera base de la casa.
cabeza estoy en una pinche puerta, por Dios. El lag de este server es una maravilla. Es hermoso. Como el lag de un server debería ser. Todo en equilibrio. Ya. Yeah. Todo perfectamente equilibrado. Como perfectamente equilibrado. Como todo debe estar. Ahí y ahí, perfecto. Okay. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado, señorita? Sí. Okay. Claro. Okay. Ajá, ¿en qué? ¿Será que voy para donde estás tú? ¿Quieres que vaya donde estoy yo? Vale, entonces déjame ir al respawn entonces. ¿En cuál estás tú? Estoy en la Tierra de Fuego, estoy casi al inicio. Ok, deja... ¿Voy para allá? Sí, ya voy. Déjame hacer una cosa. Te espero en el área de los spawns. Vale. Increíble. Tierra, es decir, esta es la Tierra del Fuego y que veo un pedazo de lago gigante. No sé por qué. Qué lindo. Lo que sí es que es una montaña de lava bien grande. ¿Tienes comida o algo? Yo solo tengo carne podrida de zombie, pero bueno. Los dioses nos vigilan, me acabo de dar cuenta. No me digas. No, pero literalmente tienen cámaras de vigilancia. I know. Yo no me he dado cuenta, señorita. ¿Tú crees que yo he estado en... No me he conectado desde el día en que se inició. Ya. También es que, es que no tenía fuerza, no tenía ganas, la verdad. Bueno, ya estoy aquí en el inicio de todo. Ok, deja, voy para allá. Hey. Ajá, aquí estoy, yay. Hola, ¿qué tal? Me pegaste un susto. Espérate. Espérate. Mira donde estoy mirando yo. Ponte así, mira donde estoy mirando yo. Hacia arriba. Ajá, ya tengo miniatura. Esto lo voy a dejar, pero bueno. Ajá, señorita. El punto es esto. Vamos a ser el primer, por lo menos de lo que dice, vamos a ser el primer clan entre los otros dos. Ok. Lo que vamos a hacer, a ver. Lo primero que vamos a hacer es terminar nuestras casas. Tú vas a terminar tu, cualquier cosa, vas a terminar tu casa, yo voy a terminar la mía. Y yo, en la Tierra del Fuego, voy a crear una zona especial para cualquier cosa necesitemos hablar entre tú y yo. Mi casa ya está terminada.
Si quieres te acompaño a terminar la tuya. Vale, pero primero necesito sacar, hay que recuperar cosas. Primero vamos, le voy a hacer un cofre para guardar las cosas que ya tengo aquí. Sígueme para que veas cómo es la casa. Es de piedra por seguridad. Y porque esto es la Tierra del Fuego, para empezar. Ok, no me deja entrar, pero bueno. ¿No te deja entrar? Yes. Bueno, eso es... No, olvídalo. Es el lag. Ah, vale. Okay. Aquí. Vale. Mi casa está por donde ves ese Steve de allí, donde ves ese primo de Steve allá. Pues ahí pues, está mi casa. Ajá. Por ahí está mi casa. Ven, por aquí es el camino. Mucha sabana aquí. A ver, es la Tierra del Fuego, así que no esperes demasiado. ¿En qué tierra de muerte? No somos Hades, no somos los del Clan de Fuego, no somos Hades, señorita. Hades. Claro. No engañas a nadie. Ahí está el inicio de mi casa. Muy bien, te voy a explicar cómo van a ser las cosas. Casi miro al Enderman de uso. Tengo esta puerta por seguridad. A ver, lo importante es que por lo menos aquí voy a tener una mesa de crafteo y así. Porque no pienso mover otras mesas de crafteo. Un horno aquí ya para tener. Y dos cofres. ¿Dónde consigues tu comida aquí? ¿Yo comida aquí? No, yo no consigo comida aquí. Yo la comida... y apenas acabo de llegar. Aunque lo que es gracioso es la primera vez que estoy en la Tierra del Fuego. Y comida, pues me bueno, la he conseguido mayormente de los zombies que de los zombies que he matado. Pobre ser, ¿dónde estás? ¿No te sigues en el spawn? Cerca del spawn. Vale, quédate cerca del spawn, ya regreso porque te guardan unas cosas aquí para el viaje. ¿Dónde está la linternita, no? Sí. Ya voy para guiarte. Primero, ¿dónde estás tú? No, eso, ahí no es. Eso, estoy viendo ahí. ¿Where is it? No sé qué es eso y no sé quién vive ahí, pero bueno. Es de que vuelve al spawn. El spawn está justo ahí. Vale, tú ve el spawn y vas a ir hacia la derecha de cuando sales del spawn. Ahí te veo, ¿me ves? Mira a tu derecha, está aquí. Ah, sí. Deja ver cómo bajo sin que me mate un creeper. Ya lo vi. Y un esqueleto también. Aquí voy a empezar y yo voy a generar una granja por aquí, señorita. Entonces voy a poner torchas, todo eso por ahí. Buying your torches here. Voy a ser el primero en toda la Tierra del Fuego, por lo menos que de lo que yo sepa, en hacer la primera granja funcional. Buena suerte con eso. Ya. No va a ser fácil, pero por lo menos lograré que funcione. Y que puedo exportarte a tierra si quieres. Me sirve. Porque por ahora solo tengo 3 de tierra, pero bueno. Me sirve. Tengo con eso hago 2, así que me servirá por lo menos ir plantando para hacer maíz. ¿Para qué quieres maíz si puedes hacer papas? Porque no tengo papas. You are interesting in buy papas. Sí. Hierro. Hierro tengo. Hierro por papas. ¿Cuánto? Dos de hierro. ¿Dos de hierro?
Vale, sí. Cuando estés libre de ese esqueleto, vas a mi casa y agarras el cofre 2 de hierro. Y sé cuánto es de hierro ahí, así que si agarras de más, te voy a robar otra papa. Vale, considerando que esto es mayormente piedra, pues bueno, puedo intentar hacer al menos una granja más o menos bien. Vale, me sirve que sea esto. Déjame ayudarte con el combate. Tú no vas a venir a atacar a nadie, ¿ok? Tú te vas a morir. Ahí está. Ahí está. Vale, el Steve. Ese Steve, déjalo en paz. Déjame darte el hierro que necesitas. Ahí está. Tienes un amiguito. ¿Dónde? Oh, shit. Ven pa. Te he dicho cientos de veces, vecino, no tengo azúcar, deja de estar preguntando. ¿Quieres morir? Sí, quieres morir. Déjate de. Ok. Espérate. Ahí. Ahí está. Estos vecinos siempre preguntando por azúcar y queriendo matar a los que están en unos peces. Siempre están igual de fastidiosos. Ok. Y aquí. Perfecto. Vale, déjame darte el hierro. Quiero hacer algo. A ver, cuéntale. A ver, préstame piedra. Piedra, de sobra tengo. Primero déjame matar Está empeñado en querer matarme a mí. Es que tú fuiste el primero que dijo: no tiene fuego. Lo voy a matar. Ten tu hierro y ten la piedra que me sobró. I'm gonna need your house for a while. Vale, está bien. Yo voy buscando las cosas. Déjame dejar unas cosas adentro y yo voy. Tengo un plan. Vale, tú haz lo que necesites. Yo voy aquí. Yo voy a regresar a la otra casa para buscar cosas que necesites, ¿ok? Voy a buscar la otra puerta, voy a buscar más piedra y voy a hacer eso, ¿ok? ¿Viste al Enderman, señorita? ¡Corre! ¿Puede ayudar a matarlo? Señorita. Lemon, en serio, esto no es un chiste. I know. La idea era pegarle en los pies hasta matarlo, pero tú le diste de una vez ahí y él no me podía hacer nada. Ya te tiene a ti, ¿sabes? Uf, menos mal. Menos mal. Ajá, tala esto, porfa. ¿Ah? Dámelo. Ah, ¿quieres que te abra un hueco, no? Libérame. Te encierras y sin pico. Menos mal que estoy aquí, ¿sabes? Y tenía suerte de que te. Y tuviste suerte de que tuviera pico, porque ya se me está. Porque justamente es el. Y bueno, pregunta Flash: ¿conseguiste la perla? ¿Cuál perla? Es un Ender. No, medio perla. Te dropean. ¿No la tienes tú? Nope. Entonces no soltó nada. Porque de haber saltado piedra. De haber saltado algo ya te hubiera dicho. Y la tendría los primeros espacios. Vale.
Te voy a explicar cómo entender va. Entender que ni dropear puede hacer bien. Ya, te voy a contar el plan, señorita, ¿ok? Ahorita lo que voy a hacer es ir buscando, llevando todo lo del antiguo lugar aquí. Ok. ¿Por qué? Muy sencillo. Como te dije, vamos a empezar a hacer, voy a hacer la granja. ¿Para qué? Para tener Tráqueme la... como esto. ¿Ah? Tráqueme como esto. ¿Qué es eso? Bueno, no sé si se puede comer eso, pero bueno, si tú quieres. Es un ojo de araña. No sé si son comestibles. Yo creo que sí. Bueno, como te decía. Sé que me va a matar, pero... Bueno. En tu lápida pondremos, aquí hace el lemon. Se comió un ojo de araña. Y buscaré la primera imagen de tumba de esas así baratas en internet. Esas así en internet, ¿sabes? Y que tienen 6 oportunidades de morirse en rol y lo gastas en esto. No eran 9. Bueno, 9 oportunidades de morirse en rol y lo gastas en esto. En una estupidez como esta. Ah, pero mira, aquí tienes tierra. Ah, tengo un montón de tierra. Ah, perfecto. Claro, mira. Pero ya lo vi, ya vi el bosque. O sea, puedes mudarte a este bosque y tienes todo listo. Ya, sí, perfecto. Pero igualmente hay que buscar mis cosas. No me digas que te moriste y perdiste todo. No, las cosas las tengo. No, tengo todas mis. Las cosas las tengo guardadas en un cofre fuera de la Tierra del Fuego. Así que sí, toca aventuras a buscar mis cosas. ¿Cuánto de vida tienes? Tengo la vida completa, pero tengo hambre. Así que será interesante. Espada, espérate, no tengo espada. Ah, no tengo. ¡Pero por qué me pegas! No te voy a pegar porque no. ¡No me pegues que no tengo forma de curarme! Está bien. Toma. Cómela tú que te la vas a necesitar más tú que yo porque veo la vida que tienes. Ok, déjame hacerte una armadura rápida. Uf, mira qué hay ahí cerca. Ya, déjame hacerte una armadura rápida. Voy a gastar esto para aquí. Ok. Aquí, esto. ¿Me rompió la armadura? Sí, te la rompí. El pecho sí. Toma uno de... Yo voy matando el desayuno. ¡Cónchale! ¡Dame la carne! Gracias. Muy bien, vamos. ¿Y al final te pusiste a ver Voltron? ¿O no lo viste? No lo vi. Pero más bien por flojera. Pero pero ya la tengo guardada ahí en Netflix para empezarla. ¡Pit! Vela. La voy a ver, cónchale. Me asustó. Pensé que iba a explotar ya. You need to see it. Ya voy a ver. Ven por aquí. Es un camino más rápido hacia el... Para salir de aquí. Sin tener que hacer toda una bajadera asquerosa. Que por cierto, ¿viste el GIF de Lemon que está en el Overlight? ¿Cuál? El de arriba, sí. Ya lo había visto, señorita. Se me lo enseñó. ¿Qué tal quedó? A mí me gusta cómo quedó. Sí. Esa fue la intención principal de ese GIF. Me encanta cómo dices. ¿Viste ese GIF? Usted me enseñó el layout ayer. Claro, señorita. Pero no lo viste en movimiento. En movimiento sí se veía, señorita. ¿Dónde está usted? Cierto.
I don't know. En mi defensa no estoy viendo nada. Señorita, pero vaya por ahí mismo, donde acabo de ir. Ah, que está el creeper, ya le ayudo. ¿Qué parte de que no te vi no entendiste? Pues veo que... ya veo el... Una bruja. Corre de ahí, vete de ahí, ven por aquí, mira dónde estoy, mira dónde estoy. Y tú mueres de creeper. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, corre, 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 corre. Aquí estoy, vámonos. No le di ni una. Por eso, vámonos. No sé si es que tengo mala puntería o cómo. Creo que es la primera. Ven por aquí, vámonos. Dejemos que se vaya y nosotros vamos a explorar. Y explorar. No tengo pico, pero a explorar. No me refiero a cosas de explorar, pero bueno. Si quieres, te puedes quedar hoy en mi casa. Me parece bien. Ven. I was so close to fell in the lava. Vamos aquí. Because I am dumb. Teletransportame de regreso al lugar. Gracias. Bueno, entrale al de tierra. Vale, voy. Mientras esperamos que salga de día para por lo menos ahí tener una esperanza de ir. Tierra en lo que salgas. Oh. Okay, let's go in that direction. Okay. Don't trust me a lot because normally I don't know where the fuck I am. Ya se ve. No quiere que le... This is not the side. Ya sí, me imaginaba, porque viendo eso... It's not the side too. Follow me. Vale. Follow me, set me free. La acabo de perder de vista, no pele. ¿Bajo? No, estoy aquí arriba. Ah, subió. Quédate de donde estás. Ya te vi, vámonos. Ok. No te alejes mucho. Vale, no, eso sí, no puedo correr, ¿ok? Sí, I know. Cuidado con el creeper. Ya lo vi. Follow que lo andas antojando. ¿Qué antojando? Sí, yo sé que tú antojas a los creepers, así que mejor no hables. Lo que tú digas. Stop playing. ¡Sucias mentiras! ¡Mentiras! ¡Sucias mentiras de niña! Nacionará la voz de Jim, de Sim. Sí. Pero es que tampoco. Ay, Dios, no puedo. Oh, este era el bicho que yo quería cazar. Míralo. Recuérdame pasarme el mod del hermoso mapa. Hermoso. Recuérdame pasarme el mod del mapa, por cierto. ¿Cuál? El minimapa que tú tienes. No sé qué mod es ese, alguien lo dejó ahí, pero bueno. Bueno, pero igualmente si lo encuentras, pásamelo. Tendré que buscarlo. Ven. I guess this... no. This is not. Tú sabes, hay un mod del mapa, pero también puedes dejar puntos específicos donde estás. Tienes que poner. Si encuentras ese mapa, te voy a obligar que te pongas eso, ¿sabes? Tengo el mod. No sé cómo poner los puntos específicos. ¿Y por qué no investigas? No cuestión. Buenas. ¿Quién se metió? Happy LOL Games. Ah, viene en directo. Uh-huh. Ok, probably this is hay un Steve que está intentando moverse como loco. Está intentando huir.
Pobrecito, me da lástima y todo. Ok, por aquí no es mi casa. ¿Qué te parece si regresamos y, nos dejamos, y lo dejamos por el spawn? Ya, estoy segura de que por aquí es, está muy cerca del spawn, pero no sé dónde. I just need food. ¿Qué es esto color morado? No sé. Ok, creo que es el caballo. Creo que estamos... Déjame loco, pero creo que estamos dando vueltas en círculos. Eso precisamente es algo de lo que estamos haciendo. Pero I know that my house... Estoy, aquí pues, sigo viendo la fuente. It's close. ¿Te imaginas si esto fueron? Este bicho de madera y... de madera, de piedra y... puesto porque si fuera una mina, ya sería pegar. No sé. Perfecto. Estoy detrás de ti, así que no te preocupes. No, solamente que no puedo correr. Así que realmente te veo transportando a tu señorita. Yo no, pero bueno. Yo sí te veo bien. Eso es raro. No, no sé si es porque tengo todavía el Photoshop y esto abierto, pero bueno. ¿Dónde coño estamos? No sé, pero... hermoso. Esta no es mi casa. Pero es hermoso, eso sí. Sí. Pero no es lo que estaba buscando. Vale. It looked like my house in the map, but it's not. Pero ¿dónde te fuiste? ¿No te miras que te alejaste de la casa? Sí, me alejé de la casa, ven. Pero espérate, ¿dónde estás? Estoy aquí, ven. Ponte el mismo exacto donde nos encontramos. Ahí estás. Vale, continuamos. Debajo de los árboles, apúrate. ¿Cómo que debajo de los árboles? ¿Qué pasa? De verdad no sabes qué pasa, ¿escuchaste eso? Ah, no escucho nada, señorita. Una pesadilla. Ah, sí, sí, la pesadilla la escuché. Pero ahora me... ya tengo suficiente con las reales y ahora tengo que compararme con las que están en Minecraft, en serio. Totalmente en serio. El destino no me deja empezarme siempre me vienen a atacar hasta en los juegos. Ok. Follow me. Set me free. Just free and realize the escape from the city. Si supieras que yo nunca supe la letra de eso. Me la aprendí porque había estaba en unas clases particulares de inglés y entonces poníamos canciones y entonces veíamos las letras de las canciones y ahí es donde me empecé a aprender las canciones de esas letras. O sea, después de un tiempo fue que me di cuenta de que una parte decía set me free. Dame. Bueno, no he encontrado la casa, pero sí he encontrado comida. Bueno, eso no sirve. For both of us. Okay. Voy a comer un poco, pero bueno. El resto las voy a guardar para la casa. Voy a comerme dos. Por lo menos para estar viviendo. El resto, como dije, para la casa. Ok. Llámame loco, pero creo que por aquí no debe estar cerca de tu casa para nada, señorita. Eso que ni siquiera está. Lo sé.
Sé que por aquí no está mi casa, lo acepto. Y estoy clara. Pero si lo odiamos, podemos encontrar mi casa, porque sí reconozco esto. Lo cruzaba para ir a la mina. Encontramos tu casa y ahí dejo yo de grabar y lo dejo por hoy, señorita, ¿ok? Ya la siguiente vez yo me voy a regresar y voy a avanzar en el resto de mi nueva casa. Ok, vamos. Oye, pude haber seguido la muerte listada. Y ahí encontrar porque tu casa. La muerte listada es literalmente donde está mi casa. La muerte. Y ahorita te das cuenta, ¿no? No, ahorita me acabo de acordar que me morí en mi casa también. Bueno, al menos nos sirve para llegar más rápido. Que hay tanto pasto, loco. Está que mueve este pasto. Yay, por fin llegamos. Me imagino que es a tu casa, ¿no? Sí, espero que sí. Conchale, por fin. Por cierto, ¿qué tal esta es? Me gusta cómo queda. Os invito a mi casa. Bueno. No me le... Creo que lo mejor sería dejarlo por ahora por aquí, señorita. Sí. Bueno. Pues bueno, al menos avanzamos un montón, especialmente yo. Y bueno, yo por ahora me voy despidiendo. Yo también me voy despidiendo. Espérate, hagamos como youtuber genérico y pongamos F5 y nos pedimos así, ¿sabes? Así. A tu youtuber genérico de Minecraft. Por cierto, me acabo de dar cuenta de la bicha de la que está pegada a la pared. Ay, Dios mío, todo. Uh-huh. Esta forma de despedirse la más Minecraftero genérico, ¿no? Joder. Anywho. Pues. Espérate. Sí. Ahí está. Le hice captura de pantalla. Así que nada. Yo despido esto. ¿Usted, señorita, se despide? Yep. Ok. Bueno. Un segundo. ¡Ay, lo pasé! Sabía que lo iba a hacer. Bueno, si te pones de espalda tan bandera, ¿qué querías que hiciera? Ya, también. A ver, intenta ver si caigo en el hueco antes de irnos. Vamos a ver, dale. ¡Oh, casi! Pero no voy a darle otro. Pero no me doy con el hacha que me muero. Ya. Ajá, ahora sí. No, ni loco, que me muero. Conte. No, que me muero. Pero cómete el pescado que te mandé. Ah, que me hice el pescado. Ah. Sí. Yo ni sabía, señorita, me acabé. Hermoso. Te doy el secreto de la vida eterna y no te das cuenta. Señorita, que no me entiende. Que estaba en F5 y estaba viendo otra cosa. Pues estaba viendo como al suelo. Así que básicamente era como. Oh, me diste pescado, no lo he notado porque básicamente tengo también el inventario medio lleno. Uy, casi. Ponte. Ya, déjame poner las escaleras. Ahí. Por lo menos así para que pueda caer en el hueco. Ponte de espaldas.
¡Eh, lo logró! Vale, así nos despedimos los dos, ¿te parece? Sí, va. Ok. Déjame ponerte la escalera. Ahí. ¿Qué despedida más larga, no, Feli? Diga adiós. He says bye. Yeah. No, no. ¡No! 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 Te ha dado mi perro. Bueno, al menos te protege. Eso significa que es un buen chico. Hagamos que le estoy acariciando. Mira, ¿qué te pasó en el cabello? ¿Cuál? Tienes un triángulo. ¿Tengo un triángulo? Bueno, no sé eso. Bueno, señorita, yo me voy despidiendo por aquí, ¿ok? Yo también. Así que, nada, yo me despido de aquí y usted se despide del directo. Así que, a la cuenta de tres nos despedimos. Sí, claro. Uno, dos, tres. Bye. Qué mal timing. Sí.